Estamos aquí en la ciudad para charlar con Daniel Fernández, Chachi Milazo, quienes integran este movimiento de gente que trabaja con el reciclado, con los cartones y todo lo que tiene que ver. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Que queríamos un poco ver cómo se reacomodó esta situación de aquellas personas que entran al relleno sanitario para poder, bueno, extraer elementos que se pueden reciclar. En un momento la empresa había decidido no permitirle más el ingreso. Ahora, bueno, eso de alguna manera se permite, pero con algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Sí, tal cual decís vos. Esto toma estado público hace 3 semanas ya, con el corte del acceso a muchos compañeros que estaban entrando hace muchísimo tiempo a trabajar en el relleno sanitario. Y bueno, a raíz de salida mediática, de reuniones con el municipio, se logró que se ingrese un listado acotado, no de la totalidad que trabaja ahí, y con un horario restringido de lunes a sábado de 3 a 7 de la tarde. Bueno, con idas y venidas se logró formalizar ese acuerdo en un acta con los nombres de compañeros y compañeras que trabajan en el relleno, y ahora lo que se decidió es que eso era un primer paso. Se abrió una mesa de negociación para seguir avanzando en mejoras en el trabajo. Y lo que estamos necesitando con urgencia es un segundo encuentro con autoridades del municipio de Lucina para seguir buscando mejoras, ¿no? Mejoras que van desde cuestiones muy básicas, como tener un baño, por ejemplo, dentro del predio, que no lo tienen, hasta otras que tienen que ver con elementos de seguridad, con un espacio donde puedan esperar a los particulares que llevan chatarra, por ejemplo. Así que con urgencia esperando esa segunda reunión. Contanos, Chachi, bueno, una vez que entran allí al relleno, extraen el material y ahora tienen un lugar donde poder llevarlos y juntarlos. Son cosas que van por separado, pero gente que trabaja en la misma, si se quiere, en la misma dirección, de facilitarle a cada uno, ¿no?, las cosas que van necesitando. Digo, eso es lo que hacen ustedes. Sí, ahí en el hay dos como dos cosas que son fuertes, digamos, en el tema del relleno, que una es la chatarra, que justamente es algo que desde la cooperativa en sí misma no se puede procesar porque las máquinas son enormes como para procesarla. Entonces la chatarra sigue siendo con el intermediario local, digamos, no es algo que el llevado directo. Claro, nosotros juntamos algunos, obviamente si alguien nos lleva materiales al galpón de la cooperativa, nosotros los recibimos y eso lo van a vender los compañeros, pero va a seguir siendo más localmente. En el basural, lo otro fuerte, digamos, que genera un ingreso para los compañeros, no por la venta, sino por lo que no gastan, es el alimento. Eso es algo, bueno, que ya lo hemos venido contando. Al relleno llegan muchos alimentos que no están en mal estado, digamos, no sé, capaz que tienen poco vencimiento, o se pasaron de stock, o distintas razones por las cuales, por ejemplo, no las puede recibir. Bueno, justo venían antes del Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos, si hay algo que se venció hace 2 días, igual no lo puede ni recibir ni repartir, por ejemplo, ¿no? Entonces eso va al relleno. Las familias que van al relleno consumen esos alimentos. Lo cual significa, digo, en este momento, más con los precios que tienen las cosas, en realidad tal vez sea más lo que ingresa por eso que no se gasta en el mercado, que en sí mismo por lo que se pueda vender de los materiales reciclables, como que son las dos partes, una como para otros gastos y otra que te salva más el diario. Y el problema con eso está siendo que, con esto de la restricción del horario de los compañeros, como que una urgencia también es ordenar el trabajo dentro del predio, porque ¿qué pasa? Si los alimentos llegan, digo los alimentos porque es lo más urgente en algún punto, la chatarra pasa lo mismo, pero digo, y otros materiales. Sí, los materiales llegan a la mañana, o sea, eso se descarga y se tapa. Entonces, si se tapa, no lo pueden sacar. Se tapa, recordemos, por el proceso que tiene el relleno sanitario, ¿no? Se lo tapa con tierra, se lo va tapando precisamente como parte del proceso, pero que va a encontrar en este caso de la gente que busca estos elementos. Claro, entonces se está viendo una complicación que es, bueno, están entrando mejor, digamos, porque legalmente, digamos, o por lo menos legítimamente, no sé cómo ponerlo, más regular, pero no están teniendo como los materiales que, o sea, no están pudiendo sacar las cosas que antes se sacaban, entonces se hace como que encuentran menos cosas. Menos cosas. Claro.
Yo no sé acá esto cómo lo manejan, porque acá hay una doble cuestión, ¿no? Por un lado, la necesidad, que es imperiosa y la situación, la verdad que así lo requiere. Y por otro lado, la responsabilidad de la empresa, ¿no? La empresa, en este caso, que es UCICOM, quien es que maneja el relleno sanitario en cuanto a, bueno, qué pasa con alimentos por ahí que se consuman, que han sido tomados en el lugar. Creo que esto será parte de las negociaciones, de las charlas. Tal cual, como decís vos, es cuestión de reunirnos nuevamente y puntualizar en cada una de las cuestiones, no solo el tema de alimentos, sino también, bueno, el horario, los turnos, la organización dentro del predio. Nosotros en ese primer encuentro lo que planteamos es, bueno, más que nada, urgentemente el ingreso, después una organización dentro del predio, que haya algún player, un jefe de descarga. ¿Cuántas personas figuran que pueden ingresar? Ahora son alrededor de 40. 40. Eso es un listado que no es fijo, digamos, es una primera instancia, pero luego se puede modificar. Lo importante, más allá del acuerdo, es que ya se está dando un proceso de organización de los compañeros y compañeras que trabajan en el relleno. De hecho, ahora mismo no pudieron asistir porque están en la asamblea viendo cómo sigue el conflicto a raíz de que todavía no estamos teniendo una fecha de reunión. Que eso es, digamos, por un lado se resolvió la cuestión del ingreso, pero hay otras que son urgentes de igual manera. Entonces lo que se solicitó en conjunto con el ingreso es una segunda instancia de negociación para seguir emprolijando el trabajo y un poco también con los mismos argumentos que encaramos el tema del galpón para compañeros y compañeras que están en la calle. Están reciclando material, están estirando la vida útil del relleno, están ahorrándole, en muchos casos, dinero al municipio. Bueno, si son los que tienen el reciclado en sus manos, digamos, los mayores artífices de reciclaje en la ciudad, brindémosle condiciones para hacerlo de manera digna. Está hablando Daniel Fernández, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Está Chachi Milazo también con nosotros. ¿Ibas a decir algo, Chachi? No, es que... sí, iba a decir. que esto que decimos... Es como que decir, bueno, plantear, pareciera raro, ¿no? Plantear el carácter de la urgencia cuando hace 10 años que... O sea, desde que se abrió el relleno, que están yendo las familias ahí. Pero lo urgente es que, digo, el accidente que no ocurrió puede ocurrir mañana, claro. Puede ocurrir hoy a las 6 claro. de la tarde, dentro está de una hora. Está bien lo que aclaras, porque por ahí mucha gente dirá, y hace tantos años y ahora vienen a pedir, está buena la aclaración, claro. No esperar a que suceda algo. No, porque sucede algo, bueno, es lo que siempre decimos, digamos, que va a tener problemas la empresa, obviamente la persona que pueda llegar a tener el accidente, el que maneja el transporte con el que pueda haber un accidente, la empresa, el municipio, o sea, todos van a tener un problema y la idea justamente es evitar ese problema. Y también evitar que ante tal situación la solución sea, bueno, no entra nadie más. Bueno, eso es lo que yo iba a plantear, digo, esa sería la solución más fácil. La solución más fácil, pero la que sigue excluyendo a nuestros compañeros que están excluidos de todo, digamos. Era, claro, era irónico, digamos. Sí, sí, no, sí, sí, sí. Era sí. Irónica la... Sí, no, pero se entiende el planteo y es lo que queremos evitar justamente avanzando en esta mesa de trabajo para buscarle la vuelta en conjunto, digamos, entendiendo las necesidades de la empresa y cómo tiene que organizarse el trabajo ahí y entendiendo las necesidades de nuestros compañeros que son los que hacen el reciclaje. Bueno, de todas formas ya hubo un primer acercamiento, pensemos que va a haber un segundo o los que sean necesarios, ¿verdad? Sí, eso es lo que estamos esperando, digamos, como que poder tener ese, seguir manteniendo ese espacio de diálogo. Creemos que es urgente avanzar en cuestiones de seguridad, organizar el trabajo, porque digo, si los compañeros están pudiendo ingresar, entonces no se están quedando sin trabajo, pero obviamente el ingreso es menor si no se resuelve esta cuestión del proceso que tiene y del horario, que bueno, entonces no tiene. Recordame el horario, era de lunes a sábado de 3 a 7 de la tarde, actualmente. El relleno sanitario en sí funciona de lunes a lunes de 7 a 7. Tiene otro horario. Claro. Está acotado dentro de lo que es el trabajo en el predio y eso también acota las posibilidades de recuperar material. Igualmente, más allá de esta mesa que no está teniendo su segunda instancia, se dio un paso importantísimo y impresionante, digamos, de trabajar hace más de 10 años en la clandestinidad, siendo perseguidos por la policía rural, escondiéndose de los empleados del predio, teniendo que esquivar las máquinas, a tener un reconocimiento institucional ya del municipio, diciendo, bueno, este listado de personas puede entrar, es un paso enorme, lo que sí, estamos, lo mismo que con los compañeros y compañeras que trabajan en la calle, trabajan en la precariedad absoluta, bueno, hay que seguir avanzando, y un poco por eso también en la insistencia en tener esta segunda mesa de diálogo. Sí.
Sin duda. Chicos, gracias. Bueno, seguiremos a ver cómo avanza esta cuestión. Daniel, Chachi, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muy amables. Daniel Fernández, Chachi Milazo, Movimiento de Trabajadores Excluidos, charlando con nosotros.